Bueno gente, estamos en lo que es Resident Evil 4, capítulo número 10. Estamos en esta parte del castillo donde hemos quedado. Ahorita agarré un tesoro que había aquí, rompí unos jarrones, nos dieron dinero y unas balitas, ¿verdad? Hay que ir aquí a la derecha, el único camino, la única puerta que está ahí abierta. Así que bueno, vamos a empezar y darle rápido, ¿verdad? Y queremos hacer muchas cositas el día de hoy. Porque se me dijeron, ¡ay, botes, botes, botes! Dice el león, botes. No hay ni madres. Ok, bombita. ¿Alcancé a ver a alguien allá abajo? ¿Quién eres tú, puto? Quién sabe quién sea, pero vamos a darle por acá. Oye, hay algo allá abajo, hierba. Hierba verde, loco, Hay algo más brilla aquí arriba. Bueno, creo que ya eran balitas. Sí, hay campanas, creo que ya sé dónde estamos, creo. Creo que van las... Y acá atrás, ¿qué hay? No hay nada. Creo que es la parte donde te enfrentas contra ese cabrón que tiene unas garras. A ver, déjame ver qué dice por aquí. Capturada a Luis Cera. He recibido confirmación de que Cera entró en el castillo. El que haya regresado durante su vida me mantiene intrigado, pero hemos aprovechado la ocasión y capturarlo. Atraparemos a dos americanos y en cuanto cojamos a Cera. Parece que se llevó algunas vacunas cuando robó nuestra muestra. Podemos prescindir de las vacunas, podemos recuperar la muestra, nos va la vida en ello. Estoy seguro de que hay alguien más, quizás un grupo mezclado en todo este asunto. Si la muestra cayese en manos de esa otra entidad, nuestros planes se vendrían abajo. Tenemos que capturar a Cera lo antes posible. Ok, McGay. Hierba amarilla. Y los ponis. Los ponis. ¿Cómo desactivamos los pinches ponis? Botón, botón, botón. Hay algo aquí. Hay un retrato con una llave. Llave de la prisión. Bueno, ¿para dónde es la pinche llave de la prisión? Que no sé. Llave disponible. Ok, ya está parpadeando. Ok, les dije, tenemos que pegarnos el tiro contra el pinche Wolverine. El garrito. Va a decir mi pinche Ashley. A huevo, pinche león, a huevo. A ver si es cierto que muy acá. A ver si es cierto que muy acá, mi pinche león. Le das de muy salsa. Ahorita vas a ver, mija. Ahorita vas a ver al pinche león en acción. ¿Sabes qué? Quédate aquí y disfruta del espectáculo. A ver, aquí había una hierba. Ok. Unas balas que dejé por aquí. Y hay campanas. Creo que a ese güey le afectaba el ruido, güey. Si no mal recuerdo. A la puta. No tiene ojos, ok. Entonces se la va a rifar escuchando nomás. ¿Qué pedo? Llegó la migra, mi compa. Llegó la migra. Ay, cabrón, discúlpeme, señor. Yo solamente estaba jugando con la migra. Ok, no nos ve, está cieguito. Así que nomás nos va a escuchar, creo. Ya guardó la el power. A ver si le puedo dar con el rifle, güey. ¿Crees que le puedo dar con el rifle? Queda en la espalda, o en el gusano que está ahí atrás. Oh my goodness, oh my goodness. Sí me acuerdo de este pendejo, güey. Les puedo traer las campanas para que vaya para allá. Destruyó la campana, maldito. Bomba. Lo hago con el shotgun también para matarlo más rápido. Bomba. Ay, no le dio ese, güey. No le di la campana. No hay pedo, le di la campana. La 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 la. ¡Ay, cabrón! Pensé que había enganchado el pendejo. Muertecito, muertecito. ¿Ya viste qué pedo, mi Ashley? No creas que nomás soy guapo, también soy cabrón, mi Ashley. Bueno, aquí hay una palanca, vamos a activar la palanca. Se desactivan los ponis. Ya podemos avanzar. Vámonos, mi pinche Ashley. Déjame cargar mis armas porque luego se ocupa, ¿no? Y estar como media hora en cargarse. vámonos, vámonos. Vámonos, mi Ashley, que aquí espantan. Ay, cabrón. Mátalo. Bueno, vamos a esta madre de fuego. Creo que con eso se quema, ¿no? Este pendejo no se quemó. ¿Por qué no se quemó, compita? Uy, me dieron balas, excelente. Dame algo. Dinero, muy bien. Money in the bank. Un güey se fue corriendo, así que trucha. Mejor me estaba aquí esperando. A ver, puto, sal. A huevo, aquí va a estar. Bomba. Otra vez se volvió corriendo, güey. Pinche maricón, güey. Culo. Culo. Bomba. Muy bien. Y aquí en medio son balas. Muchas balitas, ¿verdad? A huevo que muchas balitas. Muy bien, Ashley. Vámonos, riquis. Vámonos, riquis, mi Ashley. Tranquila, mija, tranquila. Ya sabes. Ya con tu papi, cabrón. Puta madre, loco. Y luego hay 10 snipers allá arriba y como 1000 enemigos. Ya me acordé de esta parte. Ya me acordé de esta parte. Ya me acordé de esta. Déjame cambiar otra arma y matar a los compas de allá arriba, loco. No mames, hijo de puta, ¿dónde llegaste? Hijo de puta, si me da este cabrón ya me mató, eh. Así que mejor uso esta madre. Agarro esto y en verguizo le apunto. Mames, un flechazo me dio. Se murió. Hijo de puta, güey, me volvió a dar el otro cabrón, güey. Vienen más enemigos, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio vienen más? ¿En serio? No mames, güey, esos pinches flechazos me están acabando, loco. ¿Se murió? No, ya se murió, güey. Okay. Morir es vivir, locos. Puta madre, güey, otro pendejo. Ahí casi quemo a la Ashley. A ver, compas, dejen a la pinche Ashley en paz, ¿no? Muertecito. Y creo que este es el último, ¿eh? Porque no iba nadie más. Pero como aguanta, le he metido 8, güey. Le metí como 10 balas de estas, güey. ¿Mira? Y todavía aparte se le sale el pinche bicho, el peje lagarto, ¿eh? Uy, ¿qué pedo no le da a estas? Son puras mamadas, ¿eh? Puras jaladas, Kylie, Ashley. No, ya sé que te salga un cabrón ahorita y te mate. Esta madre, se me fueron las balas que estaban ahí ahorita. Ahí viene todavía otro cabrón, güey, por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. No tienen llenadera estos compas, eh. Muere, muere. Pues espera que se levanten para darles aquí en seco. Si les disparo de lejos les baja ahí un poquito la bala, güey. Ya saben que un H2 no tiene tanto rango. Retuérzase, compa, retuérzase, dame algo. Ah. Bueno, vamos a romper los jarrones que andan por aquí atrás, loco, porque nos estamos quedando sin balas, sin vida, sin nada. Ok. ¿Dónde está el vendedor cuando lo ocupo? Muy bien. Qué dinero. Puros pinches tesoros, güey, dinero, cabrón. Ah, bueno, aquí balas, bueno, aquí granada, güey, bien, excelente. Algo es algo, ¿no? Balas y si balas. Ok, ¿para dónde hay que ir? Para abajo. Déjame ver qué tengo de balillas. Bueno, tengo que usar la shotgun porque no hay otra cosa. Ahí está, cabrón. Escuché a más güeyes. ¿Qué pedo con ese güey? Dice. Dice, no tengo ganas de correr, güey. Ahí viene otro compita. Ahí vienen los compitas. Los monjes locos. Muy bien. Acérquense, pues. Aquí los recibo yo. Ay, tenía que salir esa mierda, loco. Bueno, la acabamos de un balazo. Aquí era para que lo pudieras apachurrar al vato, ¿no? Pero ni. ¿Me dio algo? Sí, a huevo, güey, me dio algo. Bueno, de rifle, ok. Esta puerta tenemos que entrar aquí. ¿Quién anda aquí, putos? No hay nadie. Hierba verde, woo. Milagro. Balas, acá. No hay nada. Creo que tenemos que apretar esto, así que déjame cargar. Traigo, ok, traigo. Vamos a combinar esta con la verde, güey. Chingue su. Esta vamos a combinar con la amarilla, ¿verdad? Tendría que hacer una verde y una amarilla. Pues la amarilla no te da mucho. No te da mucha vida, amarilla, nomás hace que la barrita esa blanca se mueva. Pero ahorita ocupo vida loca. Vida, algo bien. ¿Cuántas balas tiene la? ¿De 150 o 100? A ver. No, de 100, muy bien. Bueno, Ashley, quédate aquí. Párate aquí, mi Ashley. Ok, hay que ir a apretar esa madre. Puta madre, escuché como que alguien gritó: mátalo, mátalo, mátalo. Puta madre, güey, muévete, muévete la verga, Ashley, muévete el... Muévete la verga, Ashley. Muévete, Ashley, muévete, Ashley, vamos, Ashley, muévete. Con que se hagan los pendejos del arco porque no ya valió pito, ¿verdad? Wait. Quédate aquí, mi Ashley. Yo voy por ellos. Cogedlo, cogedlo. Quémense vivos, putos. Vené por este lado, así que no dejes que escape de la isla. Pues me voy a escapar. Renegado, tienes que matar de lejos. Y lo estás matando de lejos. Uy, puta madre, güey. También saltar el trancazo, cabrón. Retuérzase, compa, retuérzase. ¿Era el último? Al parecer, sí. No, todavía viene otro. Me perdía que me dé balas el compa este, ¿no? No me dio ni madres. Te falta otro acá. No mames, güey, pues qué pedo. Nunca se acaban, o qué chingados, ¿no? Me están dando puras balas de la... de esta madre, güey. Ni quiero balas de esas. Quiero balas de shotgun. ¿Ya no hay más o qué? Ahí viene otro pendejo, güey. Ok, le dije, tienes que activar esta madre. Ah, no, yo la activo. Vamos a girar rápidamente. Llegan las tortillas también, Ay, puta madre, güey, déjala así atrás. ¡Corre, corre, corre, la verga! Ay, cabrón, iba a aventarme esa madre, qué chingados. ¿Qué iba a hacer? No mames, tendrán que haber unas balas de esto. ¡Ta madre! Ah, cabrón, se levantó otro güey. Ni lo había visto, a ver, déjame ver. Otra vez pendejo que ir con la sniper. Con la sniper, con el puto rifle. Ok, balitas y balas de shotgun. Me arrepiento de no haber mejorado el rifle, cabrón. Te lo voy a estar ocupando porque es el único que traigo. Ahí está pistolita y eso también. Puta madre, loco. Ya no hay nada más que pueda agarrar por ahí, ¿verdad? Ven aquí, Kylie. Kylie, mi pinche Ashley. Money. Money in the bank, bank, bank. Ok, hay que subir allá. En lo que subimos, déjame rompo esto, mi Ashley. Balas de escopeta. Balas de rifle. Allí hay subida también para las escaleritas. Ah, no, es para otra parte, loco. Pero aquí también hay... Oh, primeros auxilios, excelente. A ver, creo que la otra puerta también hay, ¿eh? También debe haber algo en la otra puerta. Ya no traigo más balas. Peligro en los pasillos, loco, ¿eh? Ok. Yo hubiera puesto la Punisher, ¿no? Para que... Bueno, le voy a poner 9 balitas la Punisher para que... La que baja más. Muy bien, bueno, vamos a... ¿Cómo chingados subimos allá? Por aquí. Oh, creo que tengo que entrar yo la Ashley, ¿verdad? Le hago... Sí, le hago caminito y le ayudo. Ay, Ashley, qué buena pierna, mijo. Arre, súbete en chinga, Ashley. Claro que sí, son blancos y sin agacharme, mi pinche Ashley. Puta madre. Ahí de repente salieron los enemigos, ¿no? Quién sabe dónde, pero de repente salieron. Cabrón, también acá abajo vienen y no cargue esta madre. Acá abajo también vienen los putos. Ay, qué pendejo. No mames, este es el reino que hermoso que valió pito, Déjame ver, ayudarle a Ashley porque me la van a meter, loco. Ya terminó. Está bien, se alcanzó a escapar la canija. Puta madre, a mí se me están cayendo las balas. No mames, la maté a ella, güey, qué estupidez. Ah, qué estupidez, loco. Si ni le di nada, nomás una balita. No, ni le entró la bala, güey, puro pedo. Puro pedo de estos güeyes, güey. No, vamos a ver de nuevo aquí esta parte, güey. Pero las pendejadas siempre me matan con puras pendejadas, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Vamos a agarrar las balas estas. No me dio balas. Bueno, vamos a ir a que agarrar también acá atrás. Es el pedo con la pinche Ashley, es una inservible, cabrón. Una balita que le roce, güey, ya se murió, güey, ya se murió. No mamen. No mamen. Vamos a agarrar de nuevo esto. No mamen, no mamen. No está cabrón, pues tengo que proteger, tengo que cuidarme yo, tengo que cuidar a la Ashley, no hombre, no hombre loco. Hombre loco. Déjame ahora sí cargar todo. Me dan un chingo de balas del rifle, loco. Qué chingados me dan del rifle, no sirve. No sirve el rifle. No, ahora vas a empezar por este lado, mi pinche Ashley. Arre, mija, súbete en chinga. Era porque había comprado aquí la de las minas, ¿no? Y las pongo aquí abajo y mientras yo la cuido a ella, pues... También... No me pasa nada. Puta madre, están con las pinches balitas, mi león. ¿Ya la agarraron, no? ¿Qué balas me dieron? Puta madre, no traigo el... Ay, el otro me iba a lanzar algo, güey, pero no me mate. Ah, no, no. Sí, hijo, no dejen que escapen de la isla. Ya la agarraron, güey. Pero es que... Le voy a dar con esta madre al vato para ser un poquito más certero, ¿no? Ay, güey, la aguantó. ¿Vieron cómo aguantó el cabrón? ¿Vieron cómo aguantó la bala? Y dijo, la puta, no me haces nada, hijo de la verga, ¿vieron, cabrón? Viene un canijo. Mames, pensé que no. No se iba a morir. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Yo escucho que cerebro, cerebro, pero ya no veo a nadie. Ya estufas, mira, ya estufas, ¿verdad? De tu madre, pues bájate. Kylie, mi Ashley, Kylie, mi Ashley. Aunque te falta un pendejo por ahí, ¿verdad? Lo matamos ese wey. Bueno, vámonos ya, güey, la chingada. ¿Para qué los voy a matar? Bríncale, bríncale, mi Ashley. ¿Ya? Rato nos guachamos, putos. No hay nada que se me quede por ahí. Parte del mapa. Bueno, hay unas partes por acá. Para estos... Hay caminos por ahí, güey. Pero yo no puedo subir, ¿verdad? Para esas partes, las puertas esas. Quédate aquí, Ashley. Quiero ir a ver ese pedo. Este güey se bajó. Este güey se bajó, ¿verdad? Me algo de perdida, ¿eh? Regresé a matarte nomás. No, güey, no puedo subir, qué chafa. ¡Qué chafito, güey! Bueno, vámonos, vámonos. Ya que sigue zona de confort. Después de una pinche guerra que se libró en esta parte. Pues a la chingada, ¿no? Donde maté a la Ashley. Por idiota, por inútil. Hola, bebé. Ok, está la máquina. Zona de confort, ¿verdad? Sí, zona de confort. Bueno, gente, espero les haya gustado el video. Vamos a sacar el capítulo hasta aquí. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. Aquí me voy a estar recuperando, ¿no? Todas las balas y todo que debe de haber, porque pues hubo mucho desmadre. Oh, bueno, está la parte esa donde practicas los balazos para agarrar, que son como estatuas, ¿no? Creo, si no mal recuerdo. Bueno, así que nos estamos viendo en el próximo capítulo. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. Los deja su compa el Renegado. Nos estamos guachando y pues nos estamos viendo. Lo dije 2 veces. Ya, nos vamos. Chao, chao.